Hola amigos, yo soy Javier Mota, los saludo aquí desde el aeropuerto de San Francisco. Aterrizamos aquí y estamos esperando nuestro transporte con Lincoln para ir aquí al helipuerto, aquí en el mismo aeropuerto de San Francisco, y después para ir a manejar el Lincoln Aviator en Napa Valley. Así que aquí está nuestro auto. Vamos listos para allá. Thank you. Aquí estamos y este es nuestro medio de transporte a Napa Valley desde aquí del aeropuerto de San Francisco, y es parte de la experiencia de lujo de Lincoln, lo que vamos a experimentar en estos próximos días con Lincoln y el nuevo Aviator. Aquí estamos ya a punto de iniciar la experiencia de manejo con la Lincoln Aviator, la nueva SUV de tres filas de asientos. Nos tocó este modelo con la tapicería en blanco, súper elegante, combinación con tonos marrón oscuro. Muy lindo, y bueno, ya el proceso empezó usando esta tecnología que, si bien ya estaba en otros modelos como Tesla desde hace un par de años, ahora Lincoln la está introduciendo, y es simplemente manejar el vehículo siempre a través de un teléfono celular. Se baja la aplicación y con esta aplicación uno puede simplemente acercarse al auto, abrirlo, encenderlo, y nos recomiendan siempre tener el teléfono en esta posición con el cargador de inducción. Seguramente se preguntarán qué pasa con la llave física del auto. Bueno, la llave está aquí guardada en este paquete que bloquea la transmisión de la llave como tal, e incluso la han envuelto en papel aluminio para asegurarse de que no haya una interferencia entre el sistema del teléfono celular y la llave. Pero aquí está para en caso de una emergencia en que se acabe la batería del teléfono, no tenga señal, cualquier cosa que pueda pasar. La llave siempre está aquí disponible. Esta Lincoln Aviator es la nueva propuesta de la división de lujo de Ford Motor Company. Compite contra modelos como el Volvo XC90, que por cierto ganó hace 3 años el premio al SUV del año en el Auto Show de Detroit. Y también compite con modelos como el Audi Q7, o sea, segmentos de lujo, SUVs que se consideran medianas, con tres filas de asientos y una gran cantidad de materiales de alta calidad en todos los aspectos. El tren motor de la versión regular es un V6 de 3 litros con 400 caballos de fuerza y 415 libras de torsión por pie lineal. Va acoplado a la transmisión automática de 10 velocidades y con esto rinde hasta 18 millas por galón en ciudad y 27 en carreteras, lo cual, si no es algo impresionante en cuanto a eficiencia, sí es algo mucho más que aceptable. Y en este segmento de SUVs grandes, realmente los dueños, los consumidores que pueden acceder a este tipo de modelos, no están tan preocupados, digamos, de la eficiencia de gasolina como una de sus prioridades. 18 millas por galón en ciudad, 26 en carreteras para la versión con tracción en la eje delantero, y la versión all-wheel drive, 17 millas en ciudad y 24 en carretera. Luego está la versión Grand Touring Hybrid, que
que tiene el mismo motor V6 de 3 litros, pero tiene, con la combinación del tren motor electrificado, 494 caballos de fuerza, 630 libras de torsión por pie lineal, lo cual lo convierte en la mejor de su clase en el segmento, y un rango de hasta 400 millas con el tanque de gasolina y la batería totalmente cargada. En los dos casos, los vehículos tienen lo que se llama la suspensión adaptiva, suspensión de aire también, y el sistema que va leyendo, de hecho, la carretera hasta 50 pies de distancia, lo cual no suena como mucho, pero tiene un sistema tan avanzado que hace cambios y ajustes en microsegundos para poder balancear la diferencia en la carretera con huecos o superficies que no estén al mismo nivel, de entre 2 hasta 8 pulgadas. Tiene una gran experiencia de manejo, obviamente, al ser un vehículo Lincoln en el segmento de lujo, y tiene los drive modes diferentes, incluyendo el que se llama Lincoln Embrace Mode, en el cual todo el sistema, todos los sistemas del auto se van conjuntando y ajustando para ofrecer lo que se llama eso, un embrace, abrazar al conductor y los ocupantes en una experiencia de manejo realmente única. De hecho, es casi como, o Lincoln lo describe como, ir flotando en la carretera. En cuanto al tamaño, es un poco más larga que en la distancia entre los ejes que la Volvo XC90, y prácticamente las mismas dimensiones en cuanto a lo largo, lo alto, lo ancho y el peso, pero tiene ligera ventaja en la mayoría de las dimensiones interiores, lo cual obviamente se beneficia para la comodidad de los pasajeros y la capacidad de carga, incluso con el modelo híbrido que tiene la batería en la parte de atrás de los asientos. Y en la zona de carga, en ambos casos, tiene no solamente un espacio suficientemente grande para llevar maletas de las que se llaman carry-on, que se llevan los aviones, sino también tiene un compartimento de carga secreto, digamos, y todavía por debajo de la carrocería la llanta de repuesto. Así que una ingeniería, un diseño muy completo de Lincoln con esta nueva Aviator 2020. Bueno, estamos llegando al final del test drive aquí con la Aviator 2020, y sin duda un vehículo de lujo, muy bien terminado. Quizá algunos materiales aquí en la cabina no son de mi absoluto gusto. Esto no se ve de la misma calidad que otras de las superficies que hay acá. Pero en general, la experiencia de manejo muy buena. Esta es la plug-in hybrid con 494 caballos de fuerza, y aunque pesa más de 700 libras por arriba de la versión con motor de gasolina, tiene una torsión al ser el componente híbrido incorporado al tren motor. Tiene una torsión impresionante, acelera realmente. Logramos en unos tramos cortos ir a más de 100 millas por hora, y realmente el exceso de peso o la diferencia de peso se compensa muy bien con el sistema híbrido. Tiene también, obviamente, un cargo adicional de alrededor de unos $15,000. Este modelo que estamos manejando tiene un precio final de alrededor de $83,000. El modelo más básico empieza apenas en los $52,000, y bueno, mucha competencia en este segmento de los SUVs de lujo con tres filas de asientos, como dijimos, el Q7. También no lo comparan con el BMW X7, que es mucho más caro, pero más o menos de las mismas proporciones. Sin embargo, un vehículo interesante, y con esto Lincoln, que además tiene la Crossair, la Nautilus y la Navigator, tiene una familia completa de SUVs y crossovers para competir en este segmento que sigue creciendo y es de la preferencia de los conductores aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Así que me despido aquí de Napa Valley. Hasta la próxima.